Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. En este segundo vídeo vamos a terminar la resolución, si es que acaso tiene soluciones, de esta ecuación. Esta ecuación es racional con eh, raíces cúbicas, raíces cuadradas y valores absolutos. Muy bien, en la primera parte de estos dos vídeos, en el primer vídeo eh, llegué a la conclusión de que tras hacer una serie de transformaciones, eh, podíamos resolver estas, eh, esta ecuación con alguna de estas dos eh, ecuaciones polinómicas de sexto grado. Y allí ya dije que no necesariamente las soluciones que vaya a obtener de aquí serían soluciones de esto, puesto que, como ya sabemos, los procedimientos que había usado hacían que se introdujeran eh, valores falsos. Vale, ¿Cómo podemos resolver estas ecuaciones de grado 6? Desde luego sabemos que fórmula no hay, así que tenemos que hacer una serie de <coughs> aproximaciones para poder conseguir resolverlas. Necesitamos primero, sobre todo, saber eh, la naturaleza de las raíces, su cantidad y aproximadamente eh, dónde quedan, ¿eh? cómo están distribuidas. Por supuesto, hablamos solamente de las raíces reales. Y por eso he dicho que lo primero que tenemos que saber es su naturaleza. Eh, lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo para esta ecuación, igual a la sexta, más 4u cubo menos u cuadrado, más 4u menos uno igual a cero, es que ha de tener seis raíces complejas, incluyendo multiplicidad. Es decir, puede haber una raíz que sea un solo valor, pero que sea raíz doble. Y eso contribuiría como dos, aunque fuera un único valor. O puede haber una raíz triple, etcétera, etcétera. En todo caso, teniendo en cuenta la multiplicidad, debe haber seis raíces complejas. Pero, <coughs> particularmente, eh, los coeficientes son todos números reales, los coeficientes de este polinomio. Por lo cual, si aparecen raíces imaginarias, o sea que no sean reales, han de ser por parejas. Han de ser raíces conjugadas. ¿Vale? Por lo tanto, eh, si han de aparecer las raíces imaginarias en parejas, habrá o cero raíces imaginarias y seis reales, o dos imaginarias, cuatro reales, o cuatro imaginarias, dos reales, o seis imaginarias, cero reales. ¿De acuerdo? Esas son las posibilidades en cuanto a la naturaleza de las raíces. Por supuesto, esto excluye que tengamos una única raíz real, por ejemplo. No casaría con lo que estoy estimando aquí, con el teorema fundamental del cálculo y con el hecho de que los coeficientes del polinomio sean todos números reales. Bien, ahora eh, vamos a ver la acotación para el caso de las raíces reales. Eh, por supuesto, todavía no sé si tiene o no tiene raíces reales, pero es relativamente fácil eh, por lo menos saber que tiene una. Y lo voy a hacer al mismo tiempo que estudio la acotación. Para eso voy a usar un resultado que es atribuido a Laguerre Thibault. Y es muy sencillo. Voy a estimar el número, eh, mejor dicho, voy a estimar la cotación, una cota superior, para las raíces reales positivas, caso de que exista. Y es lo siguiente: si tengo un valor C positivo y hago la división sintética de este polinomio por U menos C, daos cuenta que es un polinomio en U. ¿vale? por el cambio de variable que he hecho que tenéis aquí arriba pero lo mismo da que sea en x que en h no importa aquí lo esencial es que es un polinomio vale pues si hago la división sintética por un menos c y todos los coeficientes son positivos de, del resultado de la división entonces el valor c es una cota superior ¿vale? para las raíces reales positivas. Para hacer la división sintética, que es la división por un polinomio de este tipo, de primer grado, eh, voy a usar la conocida regla de Ruffini, ¿vale? Así que voy a coger u a la sexta, coeficiente, 1, a la quinta, 0, lo veis, eh, lo relleno en el caso de que no esté. A la cuarta, 0, al cubo, 4, menos 1 al cuadrado, primera potencia y término independiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grado 6. Bien, ¿y qué número escojo? Voy a poner el 1. ¿Mm? Simplemente, c igual a 1. Así que voy a dividirlo por u menos 1. Vale, bajo este 1, 1 por 1, 1. Se lo sumo a este 0, 1. 1 por 1, 1. De nuevo se lo sumo a 0, 1. 1 por 1, 1. Aquí me da 5. 5 por 1, 5. 5 menos 1, 4, 4 por 1, 4, 8, 8 por 1, 8, 7. ¿Lo veis? Son todos los coeficientes positivos. Por lo tanto, sé que las raíces positivas están acotadas superiormente por 1. ¿De acuerdo? Además, también sé que si... Escribo la función fi de u igual a u a la sexta más 4u cubo menos u cuadrado más 4 por u menos 1 y sustituyo el valor 1, me va a dar 7. ¿Vale? En particular, como digo, si hiciera fi de 0, os dais cuenta que daría menos 1. Simplemente, ¿lo veis? Ya que si coloco en lugar de u0, pues todo esto se cancela y queda solamente menos 1. Y como esta función es continua, pues el teorema de Bolzano me dice que si pasa de ser negativa a positiva en el intervalo 0,1 ha de tener al menos una raíz real. Así que ya sé muchas cosas directamente. Sé que 1 es una cota superior de las raíces reales positivas. Y que entre 0 y 1 hay una de ellas. ¿Vale? Al menos una. Sé que no puede ser una. ¿Me seguís? En general, eh, podría ser que solamente hubiera una aquí, pero ahora veremos las raíces negativas. Pero quiero decir que no puede ser exclusivamente una única raíz real, ya sea positiva o negativa. Puesto que tendrían que ser siempre el número de 2, de 4 o de 6. ¿Vale? O de... En este caso cero imposible puesto que ya la tenemos aquí, vale. Bien, ahora voy a usar una modificación del método para las raíces negativas y es muy sencillo. Es la misma idea, pero ahora en lugar de trabajar con el polinomio en u trabajamos con el polinomio en menos u. Así que si en lugar de poner u ponemos menos u. Los coeficientes para hacer la división sintética por el valor que yo vaya a elegir ahora eh, van a ser los mismos menos cuando tengamos las potencias impares. En este caso, pues va a ser menos 4, lo veis, pero aquí va a seguir siendo menos 1 y aquí va a seguir siendo menos 4. Y ahora, bueno, y aquí va a cambiar a menos 4, quiero decir. ¿Y ahora qué hago? Pues hago lo siguiente. Voy a escoger un valor, en este caso va a ser 2, por estimación. Y voy a aplicar la misma eh, idea para 2. Es decir, si saco todos los coeficientes positivos aquí en la división sintética, entonces las raíces reales negativas estarán acotadas no por este, acotadas inferiormente, sino por menos 2, ya que aquí estamos haciendo el cambio de todo con signos vale bueno procedo 1 por 2 2 2 por 2 4 4 por 2 8 esto da 4 8 menos 4 4 por 2 8 esto da 7 7 por 2 14 esto da 10 20 y aquí da 19 lo veis exactamente lo mismo todos los coeficientes son positivos por lo tanto se que eh, las raíces reales negativas están acotadas inferiormente por menos 2. Obviamente por dos, inferiormente por 2 no puede ser. ¿Vale? Y encima sea otra cosa, que como fi de menos 2 es igual a 19, ahora lo veréis, es fácil darse cuenta porque si queréis hacer el mismo procedimiento. Voy a hacerlo directamente para no confundiros. Si queréis hacer el mismo procedimiento que he hecho antes, pero ahora para menos 2, habría que poner el polinomio directamente, 1, 0, 0, 4, menos 1, 4, menos 1 y hacer el cálculo. 1 por menos 2, menos 2. Aquí daría 4. Menos 8. ¿Lo veis? 4 por menos 2. Aquí daría menos 4, aquí daría 8. Aquí sería menos 14, esto sería menos 10, aquí sería 20 y aquí sería 19. ¿Lo veis? Lo que quiero decir, habéis visto que he cambiado esto, pero como también he cambiado el signo de aquí, el efecto final es el mismo. Repaso: 1 menos 2, 4, menos 8, menos 4, 8, 7, menos 14, menos 10. 20 y menos 1. Pues como digo, entre menos 2 y 0 tiene que haber también otra raíz real. ¿Vale? Así que al menos tenemos dos. Puede haber ver, más, ¿verdad? Al menos tenemos dos. Y eh, para estar más eh, seguros, voy a poner esto un poquito. A ver, aquí entre 0 y 1. Entre menos 2 y 1 están todas las raíces reales. ¿Eh? tanto positivas como negativas. Entre 0 y menos 2 tiene que haber una. Y entre 0 y 1 tiene que haber otra. Al menos hay dos raíces reales. ¿Puede haber tres? Pues obviamente no. Pero aquí podrían haber, pues yo qué sé, por ejemplo, dos más. Y aquí, o aquí, o separadas. Así que ahora lo importante es saber exactamente o por lo menos, acotar el número de raíces reales, positivas y negativas. Y ya eso me delimita pues, unos intervalos donde hay determinadas raíces y en los que podría aplicar métodos numéricos para poderlos resolver. Concretamente, aplicaré el método de Newton-Raphson. Bien, en cuanto al número de esas raíces, como digo, puedo aplicar determinados resultados como la regla de signos de Descartes... El teorema de Sturm, eh, voy a aplicar este por simplicidad, ¿vale? Este se haría bastante largo porque implica una serie de divisiones, una tras otra. Pero la regla de signo de Descartes, que aunque es un procedimiento que no te da nada más que una cota superior para el número de raíces, a veces puede ser útil y en este caso va a ser así. Bien, ¿qué sé? Pues sé que entre menos 2 y 1 están todas las raíces reales vale. y que aquí al menos hay una positiva y aquí al menos hay otra negativa. la regla del signo de descartes la voy a aplicar aquí en la parte negativa. también lo puedo aplicar en la parte positiva. voy a aplicarla lo mejor dicho. sí, no quiero confundiros. y me dice lo siguiente. vamos a ver. cojo el polinomio tal cual. vale. y voy a hacer una secuencia. De, eh, vamos a ver, de izquierda a derecha, de los signos. Si preferís, voy a poner los coeficientes con su signo. 1, igual que he hecho para arreglar un 0, 0, luego 4, luego menos 1, luego 4 y luego menos 1. ¿vale? Eso en cuanto al polinomio φ. Para U. Y luego también voy a hacerlo para menos u. En este caso sería para las raíces positivas y este para las raíces negativas. 1, 0, 0, menos 4, menos 1, menos 4, menos 1. ¿Lo veis? Vale. Ya habéis visto, aquí en los pares se queda igual y en los impares se le cambia. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Y ahora qué? Vale, tengo que ver la cantidad de variaciones de signo que hay aquí. Voy a explicarlo. Fijaos, este número es positivo. El cero lo considero positivo, generalmente si está acompañado de positivos. Y si se fuera negativo también. O sea que no implica cambio de signo. Este donde esté. ¿Vale? Así que hasta ahora no hay aquí ningún cambio de signo, pero al llegar aquí hay un cambio de signo. Pasan los valores de ser eh, positivos a ser negativos. Aquí hay... Otro cambio de signo, puesto que pasa de ser negativo a positivo. Y aquí hay otro, por lo tanto, hay una cantidad de variaciones de signo igual a 3. Pues bien, esa es la cota superior para el número de raíces positivas de ese polinomio en concreto. Reales, por supuesto. ¿Lo veis? Así que aquí, como máximo, habría 3 y como mínimo, 1. Y ahora aquí hacemos exactamente lo mismo. Variación de signo hasta aquí todo positivo y luego hay un cambio. Solamente hay un cambio. ¿Os dais cuenta? Eh, todo positivo, cambia a negativo y sigue hasta el final siendo negativo. Luego aquí solamente habría una raíz como máximo. Y ya sabemos que hay una, por el teorema de Bolzano. Entonces, esto ya lo tenemos perfectamente acotado. Aquí va a existir una única raíz entre 0 y menos 2 menos 2 y 0, y ahí puedo aplicar directamente el método de Newton-Raphson para sacar esa raíz, ¿vale? En cuanto a las que hay aquí, sé que como máximo hay 3. ¿Podría haber 3 aquí? Eh, po podría, porque entonces serían 3 y 1, 4. Pensad que entre estos eh, dos valores están todas las que hay, y podría darse entonces ese caso, dos imaginarias cuatro reales bueno, realmente no va a ser así luego lo veremos con más detalles solamente va a haber una aquí y otra allá vale esto se puede ver con un algoritmo de Sturm pero como ya he dicho no lo voy a emplear aquí porque es muy fatigoso tienes que hacer un montón de divisiones hasta llegar a eso pero este sí que te da un número exacto vale mientras que este simplemente te da unas acotaciones vale termino aquí esta parte y Voy ahora a hacer el método de Newton-Raphson, averiguar una raíz con esto, con el método de Newton-Raphson, deshacer el cambio de variable, ver si cumple esto, y luego sustituirla aquí para ver si se cumple o no la raíz, o sea, la ecuación con estas raíces. Eh, antes de empezar con el método de Newton-Raphson, quiero que eh, os deis cuenta de un detalle. Fijaos, aquí he escrito este polinomio, completando con ceros las potencias que faltan eh, de forma ascendente, es decir, desde el grado menor hasta el mayor. El número de cambios de signo es independiente de cómo lo queráis escribir, como podéis ver fácilmente. Fijaos, empieza siendo negativo, cambia a positivo, un cambio, luego negativo, dos cambios, y luego positivo, tres. ¿Vale? O sea, exactamente lo mismo. Y en el caso eh, de poner el menos U. ¿Vale? Sería lo mismo, ¿lo veis? Todo negativo y luego positivo, un cambio. O sea, que es indiferente como lo queráis escribir. Vale, vamos a ver ahora lo que es el método de Newton-Raphson. Bien, para ilustrar el método de Newton-Raphson, voy a hacer una pequeña representación gráfica. Consideremos una función de este tipo, ¿vale? Como veis, suave, es decir, que tiene primera derivada. Continua, por ejemplo. Y además que aquí, como veis, es cóncava. O convexa, según lo ve, veáis de una forma u otra. Tiene esta forma, ¿vale? Si la curva tiene esta expresión, este punto sería la solución de esta ecuación. Bien, pues eh, voy a comenzar acercándome con un determinado punto x sub 0. Hay que elegirlo adecuadamente. Y eh, voy a trazar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0, f de x sub 0, punto que voy a llamar p. Esa recta tiene la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, en forma punto pendiente, siendo x sub 0 y sub 0 un punto de la recta, en este caso p, y m... La pendiente, en este caso, f' de x sub 0. Porque sabemos que la pendiente de la recta tangente en este punto es precisamente la derivada en ese punto. Así que será y menos f de x sub 0, ¿lo veis? Es la i de ese punto conocido, igual a m f' de x sub 0, la derivada, puesto que es la pendiente de la recta, por x menos x sub 0. Conocida ya la ecuación de esta recta, lo que ahora me interesa es el valor de este punto x1, que es el punto de corte de la recta tangente con el eje de arcisas. Claro, obviamente será cuando y es igual a 0 en la recta. Por lo tanto, aquí pondré 0. Y despejaré el valor de x para sacar este punto x1. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Paso dividiendo f de x 0. Prima. f' de x 0. Por supuesto, eso significará que para que esto sea válido, este valor ha de ser diferente de 0, puesto que entonces eh, si fuera 0 todo esto se desmonta totalmente. No hay eh, forma de averiguar el punto. La recta es horizontal y por lo tanto no va a cortar al eje de acisas, puesto que es paralela la recta que sacaríamos. Bien, y ahora esto será igual a x1 menos x0, paso el x0 al otro lado y queda así. Con este punto obtengo también otro punto de la curva x1, f de x1, y lo uso para trazar una recta también tangente en este punto. Y de nuevo la intersección saca un punto x2. Y así sucesivamente voy reiterando el proceso, de forma que lo que saco es algo así, x1 más 1 igual a. X sub n menos F de X sub n partido F' de X un. ¿Vale? Valor posterior y valor anterior. Valor posterior y valor anterior. ¿Lo veis? Por supuesto, en todos estos valores se supone que esta derivada es no nula. Que en el caso de esta curva, pues sí, como veis, es así. No va a haber ningún problema bien visto eso voy a aplicarlo para el caso concreto que tengo entre manos que es el caso de esta función vale ya sé que lo voy a hacer para la raíz negativa única que está entre menos 2 y 0 no sé por dónde queda tengo que elegir bien el punto inicial, ¿vale? Yo no sé la forma de la curva, tengo que elegir bien el punto inicial. Voy a elegir el menos 2. Voy a elegir el 0 por simplicidad, pero voy a elegir menos 2, ¿vale? Más adelante cuando haga ya una representación gráfica o determinados programas y demás, veréis el por qué lo he hecho. Bueno, pues aquí quedaría u sub n más 1 igual a u sub n menos f de u sub n, o sea, esta expresión u a la sexta más 4u cubo menos u cuadrado más 4u menos 1 partido la derivada de esta expresión, que sería 6u a la quinta más 12u menos 2u, 12u cuadrado menos 2u más 4, ¿lo veis? 6u a la quinta, 3 por 4, 12u cuadrado menos 2u, y más 4. Bien, pues ahora u 1 sería u 0 menos 2 menos el valor de la función en menos 2, que lo he sacado antes, ¿vale? La forma, si queréis, lo repito. A ver, 1 a la sexta, o sea, u a la sexta, 1, 0, 0, 4, menos... 1, 4, menos 1. Y aquí ponía, por ejemplo, menos 2. Y era 1 por menos 2. 4, menos 8. 8, menos 14, menos 10, 20, 19. ¿Vale? Y ahora, el valor para la derivada es menos 2. Que sería. 6, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera y tal. ¿Vale? Menos 2. Menos 12. 24. Eh, 48 negativo. Y esto sería 6. Eh, menos 36. Por 2 sería 2 por 6, 12. 2 posiciona 7, 70, positivo. Y aquí sería menos 140, que con el 4 sería menos 136. ¿Vale? Con el menos menos daría más. Bueno, voy a ver qué da esto. Aproximadamente menos 1,8603. Bien, pues ese es el siguiente punto que tengo que poner y así sucesivamente. Vale, para hacer esto más corto, pues voy a usar eh, un programa y calcularlo a partir de ese programa. ¿vale? Y os voy a dar la solución. Bien, aquí tengo en el programa Desmos la representación primero de la función que estoy estudiando x a la sexta más 4x cubo menos x cuadrado más 4x menos 1. Aquí está en términos de x, pero como veis eh, yo las he, la he puesto en términos de u, que sería pues eh, correspondientemente u a la sexta más 4 u cubo menos u cuadrado más 4 por u menos 1. Vale, voy a calcular la imagen de menos 2, que como veis me da eh, 19, que es lo que he sacado antes también. Y la derivada de la función en general, que es esta curva que veis en azul. Aquí en azul. Vamos a ver si lo puedo mover. Sí, eso es, esta curva. Vale, aquí directamente, como veis, están los puntos de corte con el eje x, que son las soluciones que me interesan precisamente. Menos 1,811 y el valor 0,25. Bien, eh, aquí directamente ya veis que habrá solamente una raíz y que sí, obviamente están entre menos 2 y 1 las eh, raíces reales. En la parte positiva, una raíz, como digo, y en la parte negativa, una única raíz, es decir, dos raíces reales. Bien, menos eh, 1,811, como veis en la aproximación que he sacado, ha sido menos 1,8603. O sea, una primera iteración ya me da un decimal exacto. ¿Lo veis? Y eso es debido precisamente a la inclinación tan grande que tiene la curva en las proximidades de menos 2. Si represento la recta tangente a ese punto, que es esto que tengo aquí en negro, aproximadamente, pues ya veréis que el corte va a ser muy cercano a, al punto que, que necesito. O sea, al, al punto real, menos 1,811. Bien, bueno, pues sea como fuere... Ya tengo los valores, los voy a apuntar, menos 1,811, y el otro, pues haría un proceso parecido. Pero aquí, para la iteración, parece conveniente tomar el valor 1. ¿Lo veis? Si tomamos el valor 1, pues es posible que las rectas tangentes también converjan. Es decir, que puedo hacer el otro procedimiento para encontrar esta raíz, la 0,25. Bueno, aquí tengo las dos raíces, uso 1. Menos 1,811 aproximadamente y U2 aproximadamente 0,25. Voy a sustituirlas para sacar los valores de X y ver si son consecuentes con esto que tengo aquí. Vale, el cambio era U igual a raíz cúbica de menos X menos 2. No olvidemos que ese cambio nos había dado lugar a esta ecuación. Bueno, elevo estar al cubo, como antes, sería menos X menos 2, y lo intercambio. Por lo tanto, X va a ser menos U cubo menos 2. ¿Vale? Voy a coger la primera. Es decir, va a ser menos 1,811 aproximadamente al cubo menos 2. A ver, ¿qué me da? Eso es 5,9 aproximadamente. Esto sería negativo, que con esto sería positivo, por lo tanto esto sería mayor que 0. Entonces no es válido, porque queremos que x sea menor o igual que menos 1. Y me ha dado mayor que 0. Y ahora el otro, 0,25. Vamos a ver. Sería 0,25 al cubo. Bueno, me da aproximadamente menos 2,0156. Bien, ahora voy a sustituir en la ecuación para ver si realmente la cumple. Sería raíz cúbica de menos 2,0156 más 1. Es decir, sería menos 1,0156. ¿Vale? ¿Valor absoluto de esto? Sería 1,0156. ¿Y ahora a eso le quito 1? Pues sería 0,0156. Y ahora tengo que hacer la raíz cúbica a eso. Muy bien. 0,0156. 0, 1,5, 6 elevado a un tercio. Vale, me da aproximadamente 0,25. Vamos a dejarlo así. Y ahora, raíz cuadrada de x al cuadrado, es decir, esto al cuadrado: 2.0156 al cuadrado. Es menos pero daría positivo le quito 1 me da 3,06 y ahora le hago la raíz cuadrada a esto muy bien y me da 1,75 bueno pues no si hubiera sido esto más aproximadamente sí que me habría dado, porque por supuesto, como veis, son esto está redondeado, pero es 0,25 menos 1,75, ¿vale? No me da 2, obviamente. Por lo tanto, no da ninguna solución esta ecuación con ese cambio. Luego, la otra ecuación que aparece aquí era con el cambio o igual a raíz cúbica de x, y tenemos esta. Y me va a pasar exactamente lo mismo. No voy a repetirlo porque sería excesivamente largo. En resumen, sí, estas ecuaciones tienen solución. Las podemos sacar por métodos numéricos. Una vez estudiadas, eh, cuántas raíces tienen, cuántas son reales y más o menos dónde están acotadas. Bien, pero ninguna de esas soluciones es solución de la ecuación del principio. ¿Por qué? Todas las transformaciones que hemos hecho han introducido valores falsos. ¿Vale? Y concluimos diciendo que esta ecuación no tiene soluciones reales. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termino.